¡Ey! ¿Qué pasa, fanboys de Sony? ¡Po! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Atentos porque la gran actualización de mes de agosto ya está para todos los usuarios de Xbox One. Esta versión de esta nueva actualización, mejor dicho, que se ha dedicado principalmente a corregir algunos de los errores que se han encontrado los usuarios desde la última actualización de mes de julio. Por supuesto, no es lo único que podemos encontrar en esta actualización, ya que hay una gran novedad y está disponible para todos aquellos que actualicen su Xbox One desde ya mismo. Esta será la nueva ventana, ¿vale?, que estáis viendo en imagen de descargas que los usuarios verán cuando instalen esta versión. Como vemos, cuando uno de los juegos se encuentre en cola de descargas, veremos el tiempo restante aproximado de descarga. No se trata de una gran función, aunque sí permitirá que los usuarios sepan cuándo podrán volver a disfrutar de un juego si se está esperando. Esta actualización debe aparecer automáticamente para todos aquellos que tengan la consola conectada a internet. Aún así, puede que tarde en llegar a todo el mundo, teniendo en cuenta que en un despliegue paulatino para evitar saturar servidores. Vamos, que seguramente esta actualización le llegue primero a un agente y poco a poco vaya llegando a todo el mundo, pero que llegará a todo el mundo sí o sí, como mucho en unos días. Realmente esta actualización, como he dicho anteriormente, se basa más en corregir errores, ¿vale? Errores que traía la última actualización, ¿vale? La de mes de julio. Y Microsoft pues ha ido corrigiendo todos esos errores y todos esos reportes que han ido pues indicando los usuarios de Xbox One para que Microsoft lo vaya solucionando. Tras esta novedad, ¿vale? De esta ventana, que es la que te indica cuánto tiempo restante queda para que tu videojuego pues puedas jugar al juego que estás descargando, realmente me parece pues una novedad bastante interesante, sinceramente. El hecho de que sepamos cuándo vamos a poder jugar a un juego que estamos descargando, pues viene bien. Está bien saber el tiempo que le queda, ¿vale?, restante a este videojuego, el cual que muchas veces queremos jugar a un videojuego que queremos descargar y ¿qué sucede? Pues que pues no sabemos en cuánto tiempo vamos a poder jugar a ese videojuego, porque al igual quizás la descarga se demora bastante. Entonces, con este indicativo, ¿vale?, vamos a saber cuánto tiempo queda para que podamos disfrutar de ese videojuego que estamos descargando. Realmente me parece una buena actualización esta que ha sacado Microsoft para todo el mundo en este mes de agosto, en el cual, pues, como he comentado anteriormente, se basa bastante en corregir errores, ¿vale?, que teníamos los usuarios de Xbox One. Porque es que creo que es lo primero que tiene que hacer Microsoft, ¿vale? Antes de poner alguna novedad, ¿vale? Pues creo que lo primero que tiene que hacer es corregir esos errores molestos que molestan a la comunidad de Xbox One. Y una vez que haya corregido esos errores, ¿vale?, pues que están molestando a los usuarios de Xbox One, pues ya añade alguna novedad que otra. Sinceramente, me imagino que en el mes de septiembre o en el mes de octubre ya Microsoft sí que sacará una actualización bastante más gorda, que es lo que suele suceder cada año, ¿vale? Que Microsoft saca esa actualización grande para esas fechas, ¿vale? Siempre más o menos cuando se está acercando Navidad, pues digamos que para el mes de octubre o ahí, Microsoft siempre suele sacar una actualización bastante tocha, realmente que viene cargadita de novedades. Mientras tanto, pues Microsoft va añadiendo alguna que otra novedad y corrigiendo sobre todo errores a los usuarios de Xbox One. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo. Quiero que reventéis el botón de like, que compartáis el vídeo para que todos nuestros hermanos de Xbox se enteren de esta noticia. Dejadme en los comentarios si ya habéis actualizado, ¿vale?, la actualización de Xbox One de mes de agosto. Y me tenéis que indicar también, ¿vale?, si las novedades son bastante interesantes.